Lengua materna, nesca sutio manta, sapiz manta de marisunchis, ya epicasianco, hermano Venezuela manta, casi al JP, y casi anta la señora Gabriela Aloja, y cuando manta pacha, casi anta JP. Expositor Kuna Casa Riki Aje de Estados Unidos Manta Caimanta Torachanchis Gustavo Solí Mira Yataco Bruce Mangen y Cachanquichista Giovanni Manta Caipicacha Ñaña Chanchis, Milania, Ayacuchamanta, Gladys Liga, Presidente Unamea, Paikunawami, Chay, Hato Junio Narimita, Chay Rimarín Smanta, Cay Congreso Júpero, Palarizonchis. Quisiera dirigirme a todos nuestros hermanitos y hermanitas, porque hoy día somos familia, somos hijos de los del Tahuantinsuyo. Dirigirme en el idioma español. De repente van a disculparme, no lo voy a pronunciar bien, pero pues tenemos que respetar las lenguas. Hoy día vamos a hablar en la mañana sobre la lengua mater, ¿no? Entonces están acá, ya mencioné, nuestros hermanos de tan lejos que ha venido para esta reunión, que tenemos que analizar y profundizar nuestra lengua, nuestra raíz, que es muy importante, que la educación. Los que no saben deben ya tomar conciencia cuán importante es nuestra lengua mater. Entonces, hermanitos y hermanitas, lo único que yo quiero decir es que realmente debemos analizar bien que en los colegios del país se debe enseñar la lengua mater y los saberes que tenemos. Los saberes que tenemos que oír la mañana, lo que ha pasado, una ceremonia ancestral, que es lo más importante para nosotros, es agradecer de la vida, agradecer a la Pachamama, agradecer al sol que nos da el calor y la luz del día, agradecer la luna que nos da también en la oscuridad una luz también para podernos dirigirnos el camino. Y agradecer también todos los astros, y agradecer también al agua, y agradecer también al aire, a toda la producción, a la tierra, para que empecemos a respetar, para no seguir contaminando. El hombre se ha acostumbrado a contaminar la tierra, matar a nuestra madre, pues. Hoy en día estamos viendo este cambio climático, los desastres que está pasando en todo el mundo, la violencia en todo el mundo. Entonces, y eso es lo que nosotros tenemos que reflexionar, y por eso hoy en día tenemos que analizar de nuestra lengua mater. Lengua mater no solamente es hablar, también es toda la sabiduría,
todas las enseñanzas que se está perdiéndose. Yo creo que hoy día va a ser muy importante, y en la tarde ya pues también la presencia indígena, los avances y también que hay que tomar para el próximo legislación. Entonces yo con esto, agradeciendo la presencia de nuestros hermanos de Venezuela, también Ecuador, y también que está acá de Estados Unidos, que están acá nuestros hermanos, y este evento es internacional. Y está organizada por el grupo Parlamento Indígena, Parlamentarios Indígenas, acá en el Congreso, que representan 16 congresistas, que más tarde lo vamos a mencionar sus nombres. Seguramente más tarde están acá también, todos han sido invitados. Y también el Parlamento Latinoamérica, que también estamos presentes acá, el hermano de Venezuela, y que, pues, de acuerdo al reglamento del Parlamento de América, vamos a verlo, que yo soy la primera vicepresidenta, pero de ahí el presidente de NATO, José Pollo, de Venezuela, encarga a la primera vicepresidencia, la presidencia del Parlamento de América. Entonces, hermanas y hermanas, tenemos que analizar los avances y los retos. Y con esto quiero decirles, dejo inaugurada este evento. Muchísimas gracias.